desarrollo y de ese nivel de especialización que de pronto uno ya no se deja más, diríamos, para buscar a otro señor que haga lo que era, y lo llama todo a ese estilo. Entonces, así es que entra después, sigo portal del sacrificio, portal del paraíso, bañando a un amigo que había ganado el premio de cuento. Yo gané ahí la novela con y anote para llamarme a fines de junio, de este, a partir del 20 creo que está por aquí. Ahí está, aquí. Y los otros, los que se quedaron, algunos trabajando de cualquier cosa para poder vivir, a 12 pibes, jóvenes, colgados de un árbol, ahorcados y fusilados por la espalda, y al otro día Clarín y el diario El Día sacaron que decía muertos en enfrentamiento, para que todo el pueblo justificara, total, unos tiraban de acá y otros tiraban de allá, cuando había 12 pibes asesinados a mansalva. Por eso las madres queremos hacer este juicio. Una nefasta colaboración con la dictadura. Que los padres tenían que estar atentos a los siguientes vocablos. Cuando el chico usara la palabra. Estos ejemplos de 1978, y me permito, si puedo señalar, el emblema que significa esta tapa, donde se lo ve al general Videla festejando el gol del Mundial bajo el título Un país que cambió. Esto era el periodismo en esta época. Bueno, a la situación dentro de esa editorial y sobre todo al despido que hizo esa editorial apelando a la ley de seguridad interna. Produjeron por que parte de las periodistas que allí trabajaban adhirieron a un paro convocado por la CGT en resistencia a la dictadura. Y la empresa los despidió aplicando la ley de seguridad nacional. Con un copete, por ejemplo, que habla de la recuperación de extremistas que han desertado de la subversión y se han presentado espontáneamente ante las autoridades militares.